amigos, bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Grace y en el video de hoy les traigo el maquillaje de la nueva película de Joker con Joaquin Phoenix. Les pregunté en Instagram si querían que recreara este maquillaje y todos me dijeron que sí, tal vez porque no les dije otra opción, porque en la encuesta solo les puse sí en rosita o sí en verde, pero de todas maneras yo entiendo que todos querían que lo hiciera, ¿verdad? Además yo también quería hacerlo porque me encantó el maquillaje, me encantó el personaje, me encantó la película, me encantó todo. La verdad es que el trabajo de maquillaje se me hizo súper padre. La artista detrás de este maquillaje es Nikki Leatherman. Una de las cosas que más me encanta de este maquillaje es que es totalmente asimétrico. De pronto pueden ver una ceja más arriba que la otra o un lado de la sonrisa más largo que el otro. Pueden ver diferentes texturas, diferentes formas y está aplicado como si realmente lo hubiera hecho una persona que no tiene idea del maquillaje, pero hay una mente maestra detrás de eso. Y bueno, también Nikki Leatherman explica que parte del acabado de este maquillaje se debe a que Joaquin Phoenix no podía permanecer quieto por mucho tiempo, que constantemente estaba como muy nervioso y en movimiento, y también a que constantemente tenía que estar haciendo arreglos en el maquillaje entre toma y toma o incluso durante las tomas, y que también una de las complicaciones era mantener la continuidad en las tomas, porque generalmente no se graban en el orden en el que van, están revueltas las tomas, entonces hay que prestar mucho cuidado a esos detalles. En fin, ya sé que todo el mundo se va a disfrazar de Joker este año, incluyéndome. La verdad es que tenía planeado otro disfraz para este año, pero no pude resistirme, me encantó. De todas maneras, en estas fechas, aunque a mí me encantan, es mi época favorita del año, nunca puedo salir a una fiesta de disfraces, a un evento o algo así, porque siempre estoy trabajando maquillando a la gente que sí va a ir a esas fiestas y a esos eventos, gracias. De todas maneras, no me pierdo la oportunidad de disfrazarme y maquillarme, que de todos modos lo hago todos los días. Para mí todos los días es Halloween y Día de Muertos. Pero me gusta salir a trabajar así, disfrazada, maquillada. Así que así me verán por las calles este Halloween, si me ven, si me ubican, si me reconocen entre tantos Jokers que seguramente habrán por las calles. Salúdenme, tómense una foto conmigo y... Y por si les interesa, la persona encargada de la creación de este disfraz que voy a estar usando en estas fechas es Aglae Miramontes, para que la vayan a seguir en Instagram y en Facebook por si quieren disfraces super chidos como este. En fin, espero que les guste mucho este maquillaje y estas fotos que vamos a estar haciendo y que van a poder ver muy prontito en Instagram. Les mando muchos besos, abrazos, amor, los quiero mucho. Gracias por estar conmigo en un video más. Y antes de que se vayan, no se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que las dejo por aquí y en la descripción de este video. Y bueno, si quieren saber cómo hice este maquillaje, entonces sigan viendo. Hola otra vez, disculpen esta cara, pero me acabo de levantar. En fin, voy a comenzar aplicando una base blanca con mi Aquacolor de Mosh y no me voy a preocupar de que quede súper bien aplicada, por eso también estoy haciendo algunas expresiones para que se marquen las arruguitas y no lo tenemos que difuminar súper bien. Ahora este paso te lo puedes saltar porque no es realmente parte del maquillaje de Joker, pero yo decidí agregar un smokey eye y para eso utilicé primero un crayón en color café oscuro de NYX, todo es de NYX. Lo medio difuminé y después me ayudé a difuminarlo más con un matte bronzer también de NYX, que sirvió también como sombra de transición antes de aplicar nuestra sombra negra que también vamos a difuminar, difuminar y difuminar. Con un delineador en gel en color azul voy a peinar mis cejas y ahora sí vamos a comenzar a trazar los detalles de este famosísimo maquillaje de Joker. Estoy usando un Aquacolor azul, este es de un amigo que se llama Miguel Moctezuma y estoy haciendo como unos triangulitos así a puros toquecitos, como con puras manchitas, sin preocuparnos también de que quede perfecto o simétrico. Después, otra vez con nuestro delineador en gel de NYX, voy a darle más intensidad al color y también más textura. Y sí, estoy inspirada, muy inspirada.
sigamos. Con este agua color de Mosh, pero en seco, voy a marcar los contornos de mi cara. Quiero enfatizar más mis pómulos, también un poco la sien. Y también voy a agregar a los lados de mi nariz. El rostro de Joaquín Phoenix es bastante más alargado que el mío, así que quiero enfatizar más mis facciones. Y seguimos con este agua color rojo también de mi paleta de Mosh para hacer las cejas. De la misma forma, sin preocuparnos de que quede súper perfecto, de hecho una está un poco más arriba que la otra. Y también voy a pintar la nariz haciendo un pequeño circulito en la punta y difuminándola con mis dedos. En los labios quise darle un toque un poquito más femenino y para esto marqué el arco de Cupido, pero también seguimos haciéndolo de forma asimétrica. Si ven, un lado está más marcado que el otro y también lo que es la sonrisa, voy a hacer un lado más corto que el otro. Ya que me gusta la forma, lo voy a rellenar. Y recuerda que si no bailas, no te sale. Con este labial de NYX le voy a dar más intensidad al color y más tarde nos va a servir para manchar un poco el maquillaje. Con un pincelito le voy dando más detalle. Y también le voy a hacer unos detalles en las cejas que hacen ver como si el maquillaje estuviera escurrido. Igual agregué un poquito en la nariz. Voy a volver con el delineador en gel que usé antes para extender mucho más este triangulito debajo del ojo. Y nos esperamos hasta este momento para que esto quede sobre la sonrisa y que se vea como si realmente estuviera escurrido el maquillaje. Ahora, como les decía, vamos a manchar esto un poquito con un cotonete. Este maquillaje digamos que es cuidadosamente descuidado, así que vamos a ir poquito a poquito hasta que quede como nos gusta. Lo voy a hacer también en la nariz, en las cejas y en nuestras manchitas azules debajo del ojo. Con esta esponjita de texturas y un poco de agua voy a hacer que el maquillaje se vea aún más desgastado. También agregué un poquito de sangre falsa, obviamente, con un cotonete en las comisuras de mis labios y lo llevé un poco más hacia abajo para que se siga viendo manchado, escurrido. Y al final también decidí agregar un poquito de acuacolor negro con un poco de agua debajo del ojo para darle ese efecto como cuando lloramos y no traemos rímel a prueba de agua. Saben de lo que les hablo, ¿verdad? Así. Y listo, amigos, este es todo el maquillaje, realmente es muy fácil de recrear. Espero que les guste mucho porque a mí me encantó hacerlo. No se olviden de poner una cara feliz y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.